Buena gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de figuras y bueno, en esta ocasión les traigo la supuesta filtración de las nuevas figuras que saldrían de la marca Schlage para el año 2022, así que comencemos. Debo aclarar que en este caso, con la marca Schlage no podemos pedir figuras científicamente correctas. Ellos no se basan en eso. Ellos básicamente hacen sus representaciones de dinosaurios o otras criaturas a conciencia del escultor. Es básicamente la versión del escultor. Así que, bueno gente, aquí tenemos lo que sacó Schlage el año 2021, que serían estas figuras. El Apatosaurus, que se parece bastante al Apatosaurus de Jurassic World, un poco se podría decir. Sacó un Ceratosaurus con unos colores bastante vivos. Tuvimos la figura de Caprosuchus, que fue la favorita de varios. También tuvimos el Pachycephalosaurus, que está bastante bien hecho. Se ve una figura bastante bonita. Tuvimos también un Mosasaurus, que fue de las figuras más criticadas de esta línea que sacó para el año 2021. No sé si me pueden confirmar, pero al parecer esta figura se había sacado con un tipo de cabeza y al último la modificaron. Así que se ve igual una figura, una representación más del Mosasaurus, obviamente. Así que bueno, debemos recordar que Schlage no goza de unas figuras con un detalle espectacular, ni tampoco con unas coloraciones tan buenas. Pero sí tiene sus joyas, como por ejemplo podría ser el Dematosuchus, podría ser el Tawa, podría ser también el Animantrax, podría ser también el Dinogorgon, o también podría ser la única representación que hay de este saurópodo, que sería Barapasaurus, que es una figura que no se ve tan bien que digamos, pero se agradece de que exista esta representación. Así que bueno, a continuación, la información que voy a dar se la debo agradecer a la página de Facebook de Paleonerd. Les estaré dejando el link en la descripción, donde sale el link de la página de Facebook de Paleonerd y también el link de donde saldría la supuesta filtración con precios de estas futuras figuras que estaría sacando Schlage para el año 2022. Así que bueno, aquí podemos ver el catálogo de Schlage en esta página. Aquí podemos ver que salen anotadas figuras que no han salido de esta marca, como por ejemplo el Amargasaurus, el Notosaurus, el Parasaurolophus, el Majungasaurus y el Styracosaurus. Debo aclarar que anteriormente Schlage ya había sacado un Parasaurolophus, que sería este, y también sacó un Styracosaurus, que sería este, que se ve bastante feo realmente. Así que bueno, ¿por qué Schlage estaría sacando un Parasaurolophus? Muy probablemente tendrán en consideración los últimos estudios de este Parasaurolophus, que tendría el cuello bastante más grueso de lo que se pensaba. Así que, si la figura llegase a ser así, tendría lo que no tuvo la figura de PNCO de Parasaurolophus, que fue este último descubrimiento acerca del cuello un poco más macizo. Eso le daría un punto bastante bueno a esta futura supuesta figura de Schlage del año 2022. También el Styracosaurus que tuvieron fue bastante feo. Esperemos que saquen un Styracosaurus bastante bueno, como podría ser a la altura del de colecta. Así que bueno, Schlage hasta el momento no ha sacado ninguna figura de Amargasaurus. Esperemos que la hagan bastante bien, a su medida se podría decir, porque Schlage no te va a dar figura científicamente correcta ni con tanto detalle. Pero yo, siendo poseedor del último Spinosaurus que sacaron, debo decir que la figura de Schlage es bastante resistente, está hecho de un material bastante bueno, incluso mejor que las figuras de PNCO en tema de material, no en tema de esculpido. Así que bueno, también esta marca no ha sacado ningún Majungasaurus hasta el momento, así que estaría bastante interesante. Esperemos que no lo hagan como el supuesto Cryolophosaurus que sacaron para el año 2020, que está bastante horrible. Y también estarían sacando un Notosaurus, que es un reptil marino que hace bastante falta en el mercado, ya que hay solamente una representación y es de una marca bastante desconocida y la figura se ve bastante vintage.
Así que esperemos que saquen una buena representación de este Notosaurus a su medida, obviamente. Así que, bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Gracias por suscribirse, darle like. Y esperemos a que salgan estas imágenes de estas futuras figuras de Sledge, obviamente. Si tú eres coleccionista de Sledge, ¿qué opinas? Me lo dejas en los comentarios a ver si te comprarías estas figuras. Y bueno, gente, nada más que decir. Me despido. Adiós.